¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sol a pleno para disfrutar del partido. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quien les habla Fernando Palomo. Es el turno de la Superliga Turca que nos trae un partidazo. Esto es especial. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que hoy también lo sea. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. Habrá goles, porque eso es lo que busca. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el medio campo? Últimamente hay tanto dando vueltas, fundamentando análisis en que si 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. En cualquier momento levantan el teléfono y les atiende una pizzería, Mario. Justo lo que decís, Fernando, ¿eh? Habiendo estado en ese lugar, te puedo decir que lo que importa son los nombres, no los números. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Muy inteligente cambio de frente. Charlie. Y míralo cómo va, no lo detienen. Cuidado que puede terminar en gol. Un bloqueo impresionante. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí llegó justo a tiempo. Tiene suficiente espacio para continuar. Qué buena pelota metido. Pizzi ha llegado bien a bloquearlo. Está sobrando espacio para seguir avanzando. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Buen robo de balón y se quedó con la pelota. Y con lo último evitado que se vaya. Interceptando el pase. Nasser Chadli. ¡Gran pelota! No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco.
Rodríguez. Hay peligro en el pase, ojo. Atento al área. Después de esto me imagino que lo van a echar. Lo que le faltaba, ¿no? Una tarjeta roja. Abajo en el marcador, además, y ahora con uno menos. Y no está todo perdido, ¿eh? Hay que intentarlo. A concentrarse, muchachos. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. Sigue adelante, buena conducción. El centro magnífico. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Ahí está! ¡Sol! Me aseguran que no tiene un cañón en ese botín. ¡Qué pedazo de gol! Era muy difícil para el arquero, ¿eh? A pesar de la distancia que había, le pegó muy bien. Y por ahora el marcador está 2-0. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Brillante cambio de juego. Atento que desde ahí le puede pegar. Y esto es posición adelantada. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Nasser Chadli. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Esa pelota no es más de ellos. Adiós, le dijo el defensor. Una oportunidad clarísima, es una pena. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del contrario. Una pelota regalada. Pase bastante peligroso. Se anima y le va a dar. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Este es Pizzi. Nasser Chadli. Esto puede terminar en gol. Se metió bien entre la línea del pase.
Calderín. Llega cortando bien y recupera. Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Buena devolución de pelota. Cuidado con esto y puede ser. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina en saque de arco. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Tiro de esquina justo al corazón del área. Nasser Chadli. Muy inteligente cambio de frente. Stefano Kaká. ¡Qué gran atajada de esta guardameta! No es bueno, ni mucho menos. ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Vaya disparo, pero por favor, esa atajada! Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Córner al corazón del área. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Solo el arquero pide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. El córner que llega al área. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Una atajada muy fácil también. Brillante como le has robado la pelota limpiamente. Ah, le parece fuera de juego, referí. No sé si llegaba a controlar esa pelota, pero estaba en posición fuera de juego. Este Pizzi. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Corre por la banda. Ha llegado bien a bloquearlo. Y el balón que vuelve. Oportunidad para centrar. ¡Mira esa bombeta que me han dado! ¡Mira la pelea! Hace bien cortando la jugada. ¡Ahí está! ¡Gol!
Un gol para que crezca la esperanza de remontada. Bueno, Fernando, la verdad, tuya mía, esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Brillante cambio de juego. Qué buen pase ha metido. Nasser Chadli. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Rodríguez. Ya está en posición para meter el centro. Buena pelota regalada. Posibilidad de la contra, ojo. Y dale, conseguir con la contra y siguen. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Va la pelota desde el córner a la olla. Manos del arco arriba del travesaño. Juegan desde la esquina. Tiro de esquina al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Otro córner. Córner al corazón del área. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Tremendo el bloqueo. Charlie. Qué buena entrega. Esta parece buena, ojo. ¡Travesaño! Señores, todavía puede haber sorpresas. Ahora, si hubiese entrado esa pelota, otro gallo cantaría. Ahí van los dos buscando la pelota. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Pizzi. Se viene el disparo. ¡Otra vez al palo! Termina así la jugada. Pizzi. Viene ahí quitando la pelota. Toca y toca y no se abre ese espacio. ¡Qué buen centro! Desechando el peligro. Rodríguez. Ahí se lleva la bocha tranquilo. ¡El empate está! ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular.
Nasser Chadli. ¡Qué pase ha metido! Alejando la pelota. Pizzi. Chadli. Salve esa pelota, pero sigue el peligro. Al cara de susto que puso la pelota cuando salió el arquero. Otra vez este arquero. Es una muralla, viene de sacar una tras otra. Se abre camino sin problemas. De que puede mandar el centro, puede, pero... Y ahí va el arquero al piso para quedarse con la pelota. Cuidado con esto, puede ser. Atento, que ahí tiene chance. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. ¡Cayó otro, lo mandó! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este tiro de esquina. Gracias. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Se viene acercando. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ojo que este tiene potencial. Ojo que la clava. Bien, arquero, pero sigue el juego. Rodríguez. Fíjate la tribuna, Fernando. Es una fiesta, a pesar de que su equipo va perdiendo. Buscan el milagro. Nasser Chadli. Puede meter el centro. Se le fue el balón, así nomás. Cuidado que se gite un posible contraataque. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Qué falta segura. Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. El arquero. Calderín. Y ahí va avanzando nomás. Buen balón en el segundo palo. ¡Gol! Fantástica definición con la cabeza. Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y aquí lo tenemos. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad.
Calderín. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. ¡Chadli! Terminó mandando la pelota allá donde no llega nadie. Bueno, la verdad, Fernando, viendo la repetición, el arquero hizo todo el esfuerzo posible. Controla el primer disparo que iba al segundo palo, pero en el rebote se aprovechan los otros delanteros y marcan el gol. Y no creas que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Charlie, ojito, es una gran bocha. La tiene pegadita a la raya. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Córner al corazón del área. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Hay 5 minutos más de juego, así que todo lo demás puede esperar. Sigue, no abandona el ataque. A ver si decide mandarla al área. ¡Gran pase, puede ser! Buen balón que metió. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible defender. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Este gol que pone el marcador, 5-2. Vaya si el público está disfrutando. Stefano Caca. ¡Esta no lo puede fallar! ¡Epa! ¡Flor de atajada que se acaba de mandar! Pero atentos que hay bandera levantada. Llega cortando bien y recupera. Nasser Chadli. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Es bueno el balón atrás. ¡Gol! ¡Con la pelota!
Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Con esto la pizarra se pone 6-2. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Buena chance. Hace muy bien su trabajo este portero. Finaliza la primera parte. El enojo de los hinchas locales es una clara reacción a la roja que acaban de sacar. La hinchada cree que la decisión del árbitro fue injusta y que está influyendo en el marcador. Vamos a esperar a ver lo que pasa en el segundo tiempo. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Brillante cambio de juego. Muy buena intervención. Hace bien para guardar esa pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Calderín. Muy inteligente cambio de frente. Este es Pizzi. Pizzi. Le metió caña al disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Rodríguez. Cruza la pelota y puede ser. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. ¡Tremendo lo que hizo el guardameta! Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. El córner que llega al área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Ahí se viene otro córner. Tiro de esquina al centro del área. Se ha cortado la jugada. ¡Le va a pegar! ¡Excelente como tapa! Se viene atacando, no está solo. ¿Cómo se lo acaba de perder de no creer nomás? ¿Por quién apuestan para quedarse con esta? Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera.
Rodríguez. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Nasser Chadli. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Impidiendo que pase la bocha. Rodríguez. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ahí espera con la pelota a ver quién sube. Pelota que por poco se queda en el campo, una pena, y lateral. Un cambio que se sale del guión, ojalá que no tenga ninguna lesión de gravedad. Calderín. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Qué buen pase ha metido. Bastante complicado desde esa distancia. ¡Ahí está! ¡Sol! Me aseguran que no tiene un cañón en ese botín. ¡Qué pedazo de gol! La verdad es que me dio con alma aquí. Estaba lejos, pero con otra fuerza y esa pelota terminó ahí. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Ahí tiene un regalito para los defensores. Posesión total de la pelota de los visitantes. Y te digo, Fernando, que lo que estamos viendo en el campo de juego es espectacular, ¿eh? Llevan la delantera, van arriba del marcador. ¿Qué más se puede hacer? Se viene y le pega. Tapa es, atentos. Se terminó todo en ataque, saca. Y ahí va el arquero al piso para quedarse con la pelota. Ahí va, ahí buscamos ver la pelota. Se vuelven a juntar. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Señor director, ¿es tan amable de ponerme, por favor, la reiteración del gol? Se escuchó solamente el murmullo del público cuando vio que este jugador le iba a pegar. Pero claro, vaya sorpresa, la clavó allá arriba donde el arquero no podía llegar. Ha sido una mano más grande que una catedral, clarísimo penal. Después del penal fue excelente la pegada del jugador para ponerla allá arriba, ¿eh? Qué hermosa ejecución, muy difícil para el arquero.
Ha caído una catarata de goles en este partido. Quiere tirar el centro. Charlie. Ha tapado bien esa pelota. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. Charlie. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. Rodríguez. Corta bien esa pelota. Y saca la pelota hasta el otro costado. Calderín. Recepción y pase. Buenos fundamentos. ¡Qué pelotita le han metido! ¡Qué buen bloqueo! Ahí va con la pelota cruzada. Avanza firme con el balón. Charlie. Va atrás el centro y bueno. Mucha potencia, cero precisión. Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor, ¿no te parece? Han recuperado la pelota y en zona de ataque. ¡Gol! Ahí está el Marito cerca. Ahí está, en ojo. Eran ventaja de 3. Ahora 2. No creo en el milagro. La verdad, Fernando, es lo que estábamos esperando, ¿eh? Un fútbol muy ofensivo y esa habilidad para gambetear a la defensa y definir. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Nasser Chadli. Vaya partido que está teniendo, no hay pelota que lo supere. Gran presión en el ataque, ojo. Prueba a pegarle al arco. Pegó en el travesaño. Ha conseguido despejar la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Un par de centímetros tienen la culpa de que esa pelota no haya entrado. Otra vez el arco lo impide. Tiene el balón, ¿quién le acompaña? Buena esa, sí tiene el centro. Puedo cortar la jugada. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Echemos un nuevo vistazo al gol. Este sí que le dio con alma y vida, ¿eh? Para ponerla a la izquierda del arquero, nada que hacer. Tiro de esquina justo al corazón del área. Le ha quedado fácil ese balón. Este es Pizzi. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Se ve el zapatazo. Bien tapado ahí. Rechaza bien el arquero. Llegó a poner fin al juego. Pase largo, demasiado largo.
Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Calderín. Pizzi. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? Le saca pintura el travesaño. Otra vez a jugarla desde el córner. Corner al corazón del área. Sigerchi. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad es que, fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco. Sigerchi. Le ha pegado bien a la pelota y se ha ido cerquita nada más. Rodríguez. Esa pelota ha salido al lateral. Sigerchi. Calderín. Va a intentar cruzar el balón. Hay peligro en el pase, ojo. Bien pasado este balón, acá hay peligro. Y no, parece que esto no va a contar, esto no vale, estaba adelantado. Rodríguez. Puede hacerlo. Llegó la bocha al área y la rechazan. Calderín. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Calderín. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad es que el día de hoy han estado inspirados. Se viene atacando, no está solo. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿Por un momento se equivocará y acertará entre los tres palos? Y está todo listo para que se realice el cambio.
Rodríguez. Gran pase, puede ser. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. Charlie. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Gran chance para anotar. ¡Qué grande! El arquero reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Va la pelota desde el córner a la olla. Y por ahora sigue con la pelota. Sí, se aviva y juego por dentro. En 10 minutos se termina todo. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. A ver en qué termina esto. Ha sido una tapada maravillosa. Aguanta bien esa presión, la cuida. Ahí va la pelota en el área. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Sigerchi. Se viene y no deja de avanzar. Y después de la entrada, la pelota lateral. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Han logrado despejar el peligro. Rodríguez. Y se quita la marca de encima. Mira si se tienen ahora la contra. Charlie. Le faltó 5 para el peso nomás, Marito, pero hicieron todo lo demás de maravilla. Te digo una cosa, Fernando, que tarde o temprano lo van a conseguir. ¿Será que se viene el gol ahora? Lo tiene y el centro es bueno. Sacando provecho de la ventaja en el campo. Saca provecho de la ventaja. Es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha,
Encima tiene mucho poder ofensivo. Por favor, señor director, ¿podrían pasar otra vez este centro que terminó en gol? Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí la puede pasar por el centro. Ahí está, y puede ser. Buen corte, justo a tiempo. Rodríguez. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Ahí pegadito a la banda, se puede ir tranquilo, derechito nomás. ¡Va el centro! No hay pelota que pueda superarlo este jugador. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Ya únicamente tiene el portero que vencer. Se va a llevar la pelota a su casa, convirtió goles para todos los gustos. Contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Ahí tratando de cuidar el balón. ¿Se animará? Ha sido sensacional esta tajada. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Elegancia, clase, inspiración. Y saca la pelota hasta el otro costado. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Se viene y no deja de avanzar. Buen centro. Pero el portero contiene con precisión. Este pase tiene potencial. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Después del penal, como se nota que está acostumbrado a esta presión este jugador, ¿eh? Fíjate, ni le tiembla el pulso. ¿Pasó en Black Friday y estaban dando descuento en goles o qué?
Muy inteligente cambio de frente. Nasser Chadli. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Cuidado que puede terminar en gol. Gran bloqueo. Guarda que este puede ser la acción defensiva del día. Pizzi. Disparo peligroso. No se le dio ojo con eso, que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Ahí tiene un regalito para los defensores. Terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más, Marito. Bueno, la verdad es que no sé si le va a gustar tu comentario, pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja. Vaya partidos que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable.